La semilla de la idea fue el puente de Tacoma Narrows, que es una estructura que se pone a oscilar con el viento porque se produce un acoplamiento estructural entre el viento y la propia estructura. Este puente acabó cayendo, acabó colapsando. The Tacoma Narrows disaster led to the development of a wind tunnel to reproduce the same conditions that brought the bridge down, in turn leading to the development of a revolutionary bladeless wind turbine, the Vortex Bladeless. Prototipos times were 40 cm tall, cylindrically shaped tubes, and larger versions are being tested in the field. The key lies in harnessing the energy caused by the movement of the structure as it moves with the wind. Lo que se produce son unos remolinos eh, alrededor de la estructura que aparecen a una cierta frecuencia, depende esta frecuencia de la velocidad del viento y bueno, cuando hay una coincidencia entre la frecuencia de la generación de estos remolinos, de estos vórtices y la frecuencia de la estructura Ahí empieza a absorberse energía. Hay un pico de absorción de energía porque hay un, un acoplamiento eh, aeroelástico que se denomina y, eh, y bueno es una muy buena manera de transmitir energía de un fluido a una estructura. As aeroelastic coupling increases, so too does energy generation. A formula that could make this structure the most affordable wind turbine on the market. Un equipo de iguales prestaciones, entendiendo por esto que, que, que estuviera generando la misma cantidad de energía. 47 The current prototype works in average wind speeds of between 1.5 and 7 meters per second. The next step is to build a turbine capable of generating electricity in winds of between 3 and 15 meters per second. Una vez que tenemos nuestro mástil que, bueno, en vez de girar, lo que hace es oscilar, ya tenemos un movimiento y un desplazamiento. En realidad nos apoyamos en principios ya bien conocidos de, bueno, pues de, de los alternadores, de inducción electromagnética. Tenemos que hacer una multiplicación de ese desplazamiento y de esa velocidad. Esto lo hacemos magnéticamente, no utilizamos eh, igualmente ningún engranaje, ningún rodamiento. Y es así luego ya como convertimos la energía mecánica de la estructura en energía eléctrica. Wind and electromagnetism. No gear assemblies, ball bearings, or any other elements that easily wear down with time and friction. The perfect formula for a low-cost, low-maintenance turbine that is adaptable to all needs, including those areas with no connection to the grid or for self-consumption. Plan de negocio. En su siguiente fase pasa por desarrollar hasta el 100% un equipo de pequeñas dimensiones de 4 kilovatios de potencia nominal. que podría destinarse precisamente para eso, para el consumo pues pequeños consumos, eh, energía distribuida, eh, consumo doméstico. plans to commercialize the Vortex bladeless turbine is scheduled for mid 2017.